Hola amigos, aquí estoy en este lugar llamado El Charconito y vengo a darme un baño que hace calor. Pero me dijeron que en este lugar hay muchos cangrejos, aunque da igual porque los cangrejos son más bien de esconderse, no son confianzudos. Bueno, excepto uno, sí, hay una excepción. Y aquí le presento a mi amigo Clawful, que como no, está desesperado porque también le haga un vídeo. Así que bueno, empezamos con el vídeo y después al baño. ¿Verdad, Clawful? ¡A ello! Y aquí tenemos a Clawful. Este personaje fue fabricado por Mattel para la línea Masters del Universo en el año 1984. Es decir, en la tercera línea de producción. Como podemos ver, se trata de algo así como un hombre cangrejo, ya que sus pinzas y su aspecto lo denotan. Pertenecía al bando de los malos, es decir, a las tropas de Skeletor. Y vamos a ver cómo es este personaje. Por empezar, trae un arma, que es como un mazo, igual al que venía en el castillo Grayskull, pero en otro color. Es un plástico que, aunque parezca rígido, es más o menos flexible. Y puede engancharse en su pinza izquierda, aunque la derecha es un poco incómodo ya que es muy grande. Trae una armadura que se puede quitar y poner, y parece más bien una especie de armadura orgánica, porque tiene forma como de caparazón de cangrejo. Para quitar esta armadura es fácil, tan solo tenemos que tirar de estos enganches a presión y saldrá con facilidad. Así podemos ver su torso, como el de un humano, pero sus extremidades y cabeza como un cangrejo. Aunque esta figura es de 1984, en su zona lumbar vemos el sello de fabricación que pone Mattel 1981. Y esto se debe a que se reutilizó también el torso, seguramente de He-Man. Lo digo por la musculatura y la forma de... por el aspecto. Típicas figuras de Mattel, piezas recicladas en un 90%. Bueno, volvamos a ponerle su armadura, por si aparecen los héroes por ahí. Este villano tiene que estar muy atento. Las articulaciones son las típicas de cualquier figura de Amos del Universo, con los brazos articulados, las piernas con su goma correspondiente y la rotación de la cabeza, además del típico mecanismo de acción de cintura, que gracias a él podemos repartir leña. El rasgo más característico de Clawful es su brazo derecho, que aquí encontramos una pinza desproporcionadamente grande, que puede abrirse y cerrarse gracias a esta palanquita que tenemos debajo. Esta asimetría en el tamaño de sus pinzas hace recordar al cangrejo violinista, el cual se caracteriza precisamente por eso, el tener una extremidad mucho más grande que la otra. Esta pinza de gran tamaño le hace ideal para enfrentarse a otros personajes con extremidades grandes. Bien puede ser Fisto o Jitsu. Pero Jitsu es de su propio bando, así que la mayor némesis de Clawful diría yo que es Fisto, como podíamos ver en el anuncio del juguete. He-Man meet Clawful with his awesome grip of evil. With his super smash power, we'll see who smashes who. May the mightiest power prevail. Fisto and Clawful figures new from the Masters of the Universe from Mattel. En la fabricación de este personaje se usaron piezas recicladas de otras figuras, aunque no todo. Por ejemplo, vemos que el brazo de la pinza y la cabeza son exclusivas de Clawful. Pero si miramos su brazo izquierdo, es igual que el de Buzz-Off. Vamos a compararlo aquí. Aquí tenemos a Buzz-Off y a Clawful. Vemos que tan solo cambia el color. También estos personajes comparten como pieza las piernas. Vemos que son iguales. Ambos presentan esta especie de escamas en los muslos y los pies de tres puntas. De todas formas, se fabricó también otra versión de Clawful, en la que tenía unas piernas no como las de Buzz-Off, sino como las de Skeletor. Pero esta fue menos frecuente que la que tengo ahora mismo aquí en manos, que es la más conocida por todos.
Clawful se vendía en blisters, igual que otros personajes de Masters del Universo. Por delante teníamos a la figura, y por detrás otros personajes de la colección, además de una explicación del mecanismo que trae, y una excelente viñeta de Clawful enfrentándose a Tila. El nombre del personaje, Clawful, es un juego de palabras. Está compuesto por la palabra claw, garra, y awful, horrible. Estos juegos de palabras eran comunes en Masters del Universo, pero lo eran más aún en la serie de GoBots. El personaje difería su aspecto entre la figura de juguete y el de la serie animada. Mientras que en el juguete veíamos un personaje con aspecto de cangrejo, en la serie tenía más bien un aspecto de lagarto, y ambas pinzas eran del mismo tamaño. Dentro de la línea de Masters del Universo, Clawful no es que sea uno de los personajes principales, pero sí un personaje muy curioso, al menos para mí, debido a su aspecto. Así que cuando hice un pedido a una juguetería, decidí meterlo en el lote. Y contento que estoy, ya que gracias a eso pude dedicarle este vídeo que se ve que lo estaba deseando. Así que, bueno, ya hemos hablado de Clawful, creo que es hora de volver al charco a darnos un baño. ¿No, verdad? ¿Qué dices? Sí, ¿no? Estamos de acuerdo. Pues mientras ustedes veían el vídeo, yo me estaba dando un baño y espero que hayan disfrutado porque yo también lo hice. ¡Qué refrescante! Así que ya saben, denle a like, suscribirse, hasta el próximo vídeo y al agua otra vez. ¡Clawful, vamos! ¡Deja de mirar la cámara!